Hoy en día, hacer un chiste sale tan caro. No puedo, no puedo. Que es un lujo que muy pocos se pueden permitir. Buenos días. Bienvenida, ¿en qué podemos ayudarle? Venía a comprar un chiste. ¿Es para una ocasión especial? Hombre, hacer un chiste no es algo que uno pueda permitirse todos los días. Cierto. Acompáñenos, por favor. Aquí tendríamos la sección de bodas, cenas de empresa. Aquí entramos en tema funerales. Estos salen carísimos. No llevéis merienda, que ya tenemos fiambre. Me lo llevo. ¿Chistes de exhumaciones tienen? Es que este año ha salido muy bueno el género. Ya se han agotado. Vaya, espero que al menos los chistes sí que sepan dónde meterlos. ¿Esto cuánto cuesta? Un chiste sobre la monarquía siendo periodista. Hombre, el empleo lo pierde seguro. Eso es mucho. Señor, piense que los chistes sobre feminismo salen muchísimo más caros. ¿Pero cuántas cuotas me quedan por pagar? Es que me vais a arruinar. Señor Bodegas, yo creo que el cálculo está bien, pero si quiere lo vuelvo a mirar. Estáis muy subiditos. Muy subiditos estáis. Queríamos llevar estos chistes de payo. Ole. Lo de ese muchacho. Hola, guapo. ¿Qué tal? Lo voy a pagar yo. ¿Puedo pagar en oro? Muchísimas gracias. Nada, espero que vuelva pronto. Ni caso. Son los ofendiditos. Ya se les pasará. Disculpe, pero este chiste no se puede devolver. Está perfectamente, lo que pasa es que le ha dado un mal uso. ¿Usted ha querido mandar el meme de este chico también criado al grupo de WhatsApp de Amigas Salerosas, pero se ha equivocado y le ha enviado a Amigas Salesianas? Es que tenía que haberlo probado antes. Se abre el telón y... Bueno, un 5% de aceptación. Ya sé que no parece mucho, pero tal y como están las cosas, le digo yo que es un datazo. Yo quería un chiste sobre discapacitados. Hombre, en su caso le sale gratis, señor Lange. Uy, muchas gracias, hijo. Quisiera comprar un chiste porque voy a hacer una campaña de publicidad para esta Navidad. ¿Un chiste en una campaña de publicidad? Sí. Se la retiran seguro. Vaya. ¿Porque la suya de qué es? ¿Me permite? ¿Es usted reincidente? Bueno, sí, sí. Pues si se la atraganta la campaña, le puede dar un poco de lo suyo para quitar el mal sabor de boca. Todo esto está muy bien, pero necesito algo más heavy metal. Heavy metal. Me encanta. ¿Pero qué precio tiene esto? ¿Renunciar a lo que somos? El día que esta tienda exista, dejará de ser un chiste. Algo que nos hace tanto bien. No puede ser un lujo. Debe ser un bien de primera necesidad. ¿Saben aquel que dijo que eran dos borrachos que estaban en una fiesta y en un momento dado...